Con 23 votos a favor y uno en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de acto legislativo que busca convertir a la ciudad de Barranca Bermeja en un distrito especial. El autor de esta iniciativa, el senador Horacio José Serpa Moncada, destacó el hecho. Hemos hecho las cosas juiciosas. Yo he podido hablar con los representantes de la Comisión Primera, hablar con la mesa directiva, echar para adelante este proyecto, pues ha sido en algunos casos difícil, en otros más fácil, pero bueno, trabajando con consistencia y juiciosamente, y yo creo que se han dado los resultados. 23 votos por el sí, uno por el no en Comisión Primera de Cámara, y ahora tenemos 8 días después de aprobado el día de ayer, o sea, a partir de hoy empezamos a contar 8 días para que la plenaria de la Cámara de Representantes pueda agendar este proyecto en 4 debates. Esta iniciativa, que debe surtir 8 debates, pasa ahora a la plenaria de la Cámara de Representantes y deberá ser aprobada antes del 16 de junio, fecha en la que termina el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la República. El ponente es el representante Nildon Córdoba, él es del Chocó y él, la verdad, es una defensa muy buena de ese proyecto. Yo también debo decir que Miguel Ángel Pinto, que es el ponente de Senado, fue también a la sesión de ayer. Estuve yo como autor del proyecto y bueno, ahí haciendo la tarea juiciosos, pero muy contentos, de verdad, Pedro. Serpa Moncada se mostró complacido por la votación obtenida, aunque es consciente que la agenda del gobierno será prioridad en el Congreso de la República en la recta final de las sesiones ordinarias de esas cámaras.